La selección femenina sub-17 de fútbol de Guatemala derrotó por la mínima diferencia a su similar de El Salvador y ganó la triangular clasificatoria de CONCACAF. Además, logró la única plaza para el Premundial de Granada del próximo año, encuentro realizado en el Estadio Nacional Mateo Flores ante una aceptable asistencia de aficionados. Apenas a los 15 segundos de iniciado el juego, y las cuscatlecas dieron el primer aviso en la ofensiva, luego de un disparo de Ashley Cruz, el cual salió desviado de la portería de Natalie Shops. Los primeros 10 minutos del partido se jugó en territorio guatemalteco, donde un disparo de media distancia desviado por parte de Maggie Segovia al minuto 4. Luego, otra vez Ashley Cruz, con un disparo suave y sin dirección, las cuscatlecas buscaron asegurar el resultado sin mayor suerte. Hasta que llegó el minuto 12 en una jugada de contragolpe que inicia Carla Moultz y que asiste en buena forma a Niurka Oliva, pero no pudo ante el buen achique de la portera Eleonor Hernández. Esta jugada le sirvió a las dirigidas por Benjamín Montorroso para quitarse la presión del equipo visitante. La jugada más clara para las salvadoreñas llegó al minuto 27, luego de una individualidad de Ashley Cruz, que no pudo en el mano a mano con la portera Shops, que empezó a ser figura para Guatemala y envió el balón al tiro de esquina. En la misma jugada, nuevamente Shops le ganó el duelo a Cruz en un disparo frontal que contó con la buena ubicación y atajada de la meta nacional. El final del primer tiempo fue dramático, primero en una jugada de contragolpe, donde la portera Hernández apenas desvió un disparo de Annika Shops. Luego con el pecho, Eleli Hernández evitó el disparo de Moultz y el rebote lo tomó Adriana Ordóñez, pero fue mucho mejor la atajada de la guardameta cuscatleca. Mientras al 77 la figura de la guardameta Shops fue notoria en una extraordinaria atajada ante el disparo de Ashley Cruz. La recta final del encuentro no pudo ser más emotivo, aunque al minuto 83 la defensa prácticamente se había quedado. Shops volvió a ser puntual en la anticipación, pero si faltaba algo más al minuto 87, nuevamente la meta nacional se llevó las palmas al atajar un disparo de Cruz. En el cierre del partido, una discutida falta de Maggie Segovia sobre la capitán nacional, Kaylee Mayen, fue la marcada por la central costarricense Marielena Araya. La misma Mayen se tuvo confianza y su disparo primero se estrelló en el travesaño y luego se fue al fondo a pesar del esfuerzo de la guardameta Hernández, que no pudo evitar el único gol del encuentro al minuto 91. De esta forma, Guatemala logró el único boleto directo que da la CONCACAF por triangular. La otra se jugará en Honduras entre el 11 y 15 de este mes, entre Costa Rica, Belice y las Catrachas. El premundial femenino sub-17 de fútbol se realizará del 3 al 13 de marzo en la isla Granada, donde ya están clasificadas Canadá, México como campeón de la región, Estados Unidos, Guatemala y el país anfitrión. Este certamen otorga 3 boletos al mundial de esta categoría en Jordania.